Senadora, nosotros nos hemos enterado de que presuntamente se estarían haciendo gestiones ahora para dividir la provincia en tres y que usted estaría haciendo contacto para plantear a ver qué posibilidades hay de eso. Mira, ya hay varias propuestas de diferentes dirigentes, de diferentes municipios, pero es como siempre he expresado, tengo dominio pleno de la situación de la provincia y sé de lo complejo que es. Pero ninguna división puede estar al margen de un estudio pormenorizado para que los efectos justamente sean mucho más positivos. Demostrado está que la descentralización es un elemento importante para el desarrollo de las comunidades, pero no puede hacerse como un plan aislado. Yo me suscribo en el plan del reordenamiento territorial nacional y desde luego, cuando se toque el punto de la provincia de Santo Domingo, estaré en primera fila con mi diagnóstico. Tengo diagnóstico por año de cuáles han sido los logros positivos después de haberse después de haber adquirido la categoría de provincia. 10 años es un término, es un tiempo. No tiene 10 años todavía de constituida la provincia de Santo Domingo. Después de los 10 años podemos tener una idea más acabada de qué cambios pudieran hacerse. No me opondría a que se haga un reordenamiento de la provincia de Santo Domingo, pero que nos tomemos nuestro tiempo para que justamente sea lo que más le convenga a los municipios.